Bueno, ya estamos aquí, ya iniciamos nuestro recorrido. Hace unos 10 minutos que salimos y ya tenemos el primer inconveniente. Bueno, inconveniente no, sino que esto es rutina. Ya la policía nos paró y nos están haciendo una requisa. Les presento a mi mamá. Ella es una de las autoras de este paseo. Va a ir por ahí con nosotros. Alain, saludos. Buenos días. Ya. Fondo, si alcanzan a ver, están los otros dos amigos con los que estamos viajando y están con la policía que nos están haciendo una requisa permanente ya para que todo. Yo soy el hijo menor de Mireli. Se los presento. El niño menor. Del mayor. Vea, por aquí nuestra primera parada. Los compañeros, vea, tomando tintico a las 6 de la mañana. Pues, mami, ¿quién le pagó? Al señor David, que está haciendo dieta. Espera un momentico, yo escondo calentado. Gracias. Por aquí ya estamos en el 15, desayunando. Y nos encontramos con esto, unos conejitos que mantienen aquí, como a veces los matan y preparan almuerzo también de conejo. Ya terminamos, entonces ahora sí ya vamos a arrancar otra vez a seguir nuestro camino. El parcero. Ay, algún mamoncillo a chola. Cero. No le he partido con un hombre. Bueno, ya llevamos 4 horas de viaje. Ya llegamos al Carmen de Atrato. En estos momentos ya vamos a descansar un poco, es una simple parada. Hemos sabido llegar a Ciudad Bolívar. Thank you.
así que nos encontramos con una pareja que ¿qué? Va ver, con una pues, moto. ¿Qué? Pues sí, lo podemos quedar, ¿o qué? Una la vuelta y pues las maticas de café aquí en la vía para Betania, y nos encontramos una parejita que iban en moto y Charo, entonces les estamos ayudando a deparar y aprovechemos para descansar un poco. Este es el café colombiano. Por acá tenemos matas de frijol. Este es puro frijol cargamanto. En las tierras frías. Ese es el frijol antioqueño. Frijol llamado cargamanto. Vamos, lo ligero antes de que salga el frijol. Mírelos acá. Dale, parcero. Para que los conozcan ustedes. Hicimos otra parada por acá por Bolombolo y estamos por aquí que vamos a hacer unas compras para llevar a la familia de mis amigos. Hace rato que ya llegamos a Warner. Ya estamos aquí con los compañeros metiendo un pequeño chorecito. Oh. Comiendo chorizo carmeleño. Ya que no había el Santa Rosa, nos tocó carmeleño. Y acá les presento al dueño de la casa y a la niña. Los padres de este muchacho que está aquí, ¿verdad? De este hermoso bebé. Bueno, quitémoslo de hermoso, listo. Bueno, pues ya esto ya es todo por el día de hoy. Ya llegamos a nuestro lugar de destino, que es la ciudad de Guarne. Aquí vamos a amanecer en la casa de mi amigo Giovanni Arena, que por allá sentado. Ya sería para mañana, con la ayuda de Dios, el viaje a San Andrés. El itinerario sería salir por ahí tipo 8 de la mañana para Medellín. Y para mañana entonces vamos a ir a Medellín a comprar unas cosas que nos hacen falta. Y ya por ahí tipo 2 de la tarde nos vamos para el aeropuerto de Río Negro mañana les vamos a enseñar la catedral de Guarne, Antioquia, muy bonita, mañana la verán. Este muchacho ya está pensando qué se va a poner en el día de mañana, pero tiene que sacar primero todo. Bueno, eso ya es todo por hoy. Entonces iniciamos nuestro segundo día de vlog el día de mañana. Chao, chao.